tal, Pau? Hola, ¿cómo estás? Se vino México, entero, qué claro. Vamos. Hacemos fotos primero. Fotos, Pau, por favor, aquí. Acá, Pau, en medio. De lado, Pau. Aquí en la puerta, por favor. Aquí, Pau, así, por favor. Pau, arriba. En medio, Pau. Acá, Pau. Última aquí, por favor. Gracias por recibirnos, Paulina. Última. Gracias. Gracias. Iniciando, mira. Aquí en medio. Bien, bien. Ahora sí las entrevistas. Inicias gira, Pau. Feliz, estoy muy contenta, sobre todo que hayan venido desde México, y algunos adelante. Otros desde alguna otra parte de la República, quizá Estados Unidos. Gracias por venir. Mi onceavo estudio inédito. Estamos con Me Quema, que es mi tercer sencillo, mi nuevo vicio, Si Te Vas, Me Quema. Creo que la música lo sana todo y si no lo sana, lo más importante es contagiar energía, positividad. Y me encanta que pueda congregar a todos ustedes. Gracias por venir desde todos lados. Los quiero muchísimo. Oye, ¿cómo ha recibido el público tu este sencillo? Oye, grabaste con Selena Gómez, platícanos esa experiencia. Bueno, lo mejor es que, mira, el 2017 suman 2017, que es el 10. Okay. Para mí es un año de 10 y me encanta compartirlo en mi país, con mi gente, también sacarlo a otras partes fuera de México, llevar la bandera de México sumamente alta y dar amor y contagiar con la energía, la música, lo cura todo, y la música es lo mejor que tenemos como seres humanos. El arte es una forma de expresar lo que somos, lo que queremos. Yo desde muy niña lo he hecho y para mí invitarlas, invitarlos y congregarlos y apapacharlos y consentirlos es muy importante. Oye, ¿más duetos, Paula? Platícanos de Selena Gómez, el dueto. Bueno, mira, hay muchas sorpresas, mi disco está a punto de salir. Para mí lo más importante es que vengan a mis conciertos, que se sientan súper invitados, son, después de mi público, mis invitados de honor. Y me gusta ver pues a tantas caras conocidas. Saben que yo empecé desde muy chiquita, saben que para mí la música es mi otro amor, y me siento muy contenta de estar con ustedes. Llevo la bandera de México muy arriba, me siento muy patriota, me siento muy mexicana, y Paulina está con una sonrisa diciendo, sí podemos. ¿Qué les puedes decir de la cancelación de tu presentación en Oye? Que fue una sorpresa. El día de hoy también invitado al concierto Oye. Mira, lo que pasó. A mí, si me invitas a un concierto, yo siempre voy a estar, sobre todo por mis fans. Hoy es un concierto muy bonito, que está sold out, en donde tengo y congrego a gente que viene de muchas partes, a jóvenes que manejan su coche desde Tijuana, desde Mexicali, desde Los Ángeles, desde Guadalajara, desde el Bajío, y me siento feliz por esa congregación. Los voy a honrar, los voy a querer, los voy a consentir, y yo lo que mejor sé hacer es cantar. ¿Y qué sorpresa tienes para Arturo Forzante señalaba que... Dijo que era porque no te habían cumplido con lo que te habían prometido. Yo lo único que te puedo decir es que tengo una multinacional que es la mejor, Universal Records, y ellos son los que han dado el comunicado. A mí me invitan y yo voy por mi público. Y luego me desinvitan, pero bueno, todo está por escrito y espero que podamos ir el próximo año. Si me invitan el próximo año, yo voy a estar ahí feliz, la verdad. Oye, es que eso fue muy desagradable, ¿no? El comunicado de Arturo Forzante. ¿Perdona? ¿Piensas hacer gira en Estados Unidos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a empezar con la República Mexicana, con Centroamérica, Sudamérica, y obviamente en Estados Unidos vamos a estar como mi última gira, que fue muy sólida, muy constante. Tengo 3 singles de este disco de... que es mi onceavo disco inédito, y lo mejor está por llegar. 2017 es un año de 10. Oye, ¿qué le dices a los paisanos que están sufriendo ahorita con todo esto, con Trump? No hay que dejar que la negatividad nos abarque. Yo creo que yo soy una mujer de luz y lo que doy es fe, esperanza, soy guerrera, soy intensa, soy firme y clara.
Y bueno, somos una raza guerrera, somos una raza alegre, nos dicen el país amigo, y así vamos a seguir siempre. No está en peligro tu estancia en Estados Unidos. Gracias, estancia en Estados Unidos no está en peligro, Paulina. Gracias, chicos.